Bien, 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 con que el senderismo cambia vidas, montañeros, montañeras. Alguno pensará que exagero, alguno dirá que estoy haciendo clickbait. Pues bien, a todos vosotros os invito que vengáis conmigo a hacer esta ruta por varios motivos. El primero, que gracias a ti y a muchos de vosotros, este canal ha alcanzado los 1000 suscriptores. Y el segundo es que para conmemorar este hito me he venido a hacer una ruta que para mí es muy especial en muchos sentidos. La ruta hacia la Laguna de los Pájaros, desde el parking de Cotos, que no necesita presentación, así que basta de cháchara. Y venga, que arrancamos. Miramos para un lado, miramos para el otro y nos vamos. El inicio de esta ruta nos llevará en un ligero ascenso hasta el centro de visitantes del Peñalara, que podremos aprovechar si queremos recabar información del parque o tuviéramos alguna duda. Yo paso de largo, supero la caseta del guarda y en muy poco tiempo llego al mirador de la Gitana y con ello a mi primer descanso. Mirador de la Gitana está empezando a dejar de tener sentido con los árboles creciendo por aquí, a tope, a tope. Se nos tapa la cuerda larga, la bola del mundo, Valdemartín y cabezas de hierro. No se ve más. ¡Sigamos! Oh, no me fastidies, que sigue cortado el camino del agua. Las medidas antivirus continúan todavía. Así que hagámoslo de la otra manera. Damos un poco más de vuelta. Puerta, puerta, puerta. Puerta, puerta, puerta. Bien, chicos, chicas, pues tras este primer repechito que no contaba con hacer. A ver, ¿y si lo pongo en 4K mejor? Bien, chicos, chicas, pues tras este repechito que no contaba con hacer al principio porque yo creía que iba a poder hacer el camino del agua por abajo, recobro el aliento para deciros frente a cabezas de hierro que estamos haciendo una de mis rutas favoritas, si no la más favorita de todas, porque veréis, a mí siempre me han gustado las montañas y me han llamado la atención cuando íbamos de viaje en familia con el coche y demás. Siempre me quedaba embobado mirando las montañas, cuando subía a los puertos me gustaba mirar las vistas, pero viajando 7 años atrás en el tiempo, yo por aquel entonces ni siquiera había pensado en subirme una montaña ni en pisarlas. Yo soy una de esas personas a las que les gusta bichear en internet datos inútiles normalmente, ¿no? Como por ejemplo el camión más grande del mundo, la moto más potente del mundo, suma y sigue. Y un día me dio por mirar las cascadas más altas de la Sierra de Guadarrama y buscando información sobre el Chorro Grande me encontré con esta ruta. Y como la ponían también, dije, pues qué demonios, la voy a hacer. Yo, en pantalones vaqueros, en zapatillas normales y corrientes, y para allá arriba que tiré. Y desde aquel entonces no he dejado de subir montañas. Es por eso que a esta ruta la tengo muchísimo cariño, pero no solo por eso, sino por más cosas que al final del vídeo os contaré. Laguna Peñalara, Laguna de Pájaros. ¡Hala! ¡A pájaros! ¡Pla, pla, 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 pla! ¡Oh, qué bonito! El macizo de Peñalara, el refugio Zabal ahí enfrente. ¡Ah, cómo me gusta este sitio! Y da igual las veces que venga y por dónde venga, porque por este camino es la primera vez que accedo. Y no me importa, siempre la sonrisa de oreja a oreja al ver esto. Me encanta este sitio. Dan ganas, muchas ganas de quedarse aquí un buen rato contemplando el lugar. Sin embargo, nos queda todavía un largo paseo en esa dirección, con que hay que seguir. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Paseño, paseño! ¡Cacas de vaca! Bordeo el circo de Peñalara en un rápido descenso y a continuación giro a la derecha en dirección al puente que me llevará hacia la Laguna de Pájaros, ofreciendo al senderista, eso sí, unas vistas sublimes del macizo de Peñalara. Cruzo el puente y comienzo a subir. Despacito, que la cuesta esta se las trae y el terreno no es el mejor además. Aunque controlando el ritmo y descansando una o dos veces, llego arriba sin grandes complicaciones y ya tengo la mitad del trabajo hecho, como quien dice. ¡Fantástico, chicos! Ya estamos arriba de la primera cuesta importante. Ya hemos hecho lo más duro de este recorrido. A partir de ahora ya las cuestas son bastante más pronunciaditas. Ya que estamos aquí, vamos a asomarnos a ver la Laguna Grande de Peñalara. Que no de Gredos, ¿eh? La de Peñalara. Ahí la tenéis. Nosotros hoy vamos a la Laguna de Pájaros, que sobre todo es la que más nos interesa. Así que, ¡ale hop!
voy subiendo por una cómoda ladera dirección a un segundo collado. A mi espalda las vistas son fantásticas también, pero lo que me espera al llegar arriba es... el éxtasis. La exuberancia de la montaña hace que dudes hacia dónde mirar. ¿Hacia esas lagunas? ¿O hacia esas cumbres inalcanzables, quizás? A todas partes, pero también al sendero, que hay que seguir bajando. Y además, con estas distracciones, casi olvido que yo os estaba contando algo. Es curioso que al llegar a este puente, justo a este puente, no 100 metros más adelante, ni 100 metros más atrás, justo aquí, me acuerdo de ese yo de hace 7 años, ese que os contaba al principio del vídeo, que empezó a caminar por estos mismos senderos en sus primeras incursiones montañeriles. Y os podéis imaginar que ese yo de hace 7 años, al llegar aquí, ya estaba alucinando en colores con todo lo que había visto. Pero solo al llegar aquí es cuando de verdad yo sentí un flechazo. Y es que hoy aquí tenemos silencio, pero aquel día de hace 6-7 años había deshielo. Y en toda esta mole granítica que te hacía sentir insignificante, corrían cientos de chorrerillas de agua y solo se escuchaba el sonido del viento, del agua y la paz. Y es en ese mismo momento en el que yo supe que el senderismo iba a ser mi actividad. Y vaya que sí lo ha sido, porque en esos 7 años, ¿quién me lo iba a decir a mí? He subido muchísimas cumbres, ya sea del Guadarrama, de Gredos, he estado en la Sierra de Cazorla, en picos de Europa, en Pirineos y en más sitios que no me acuerdo. ¿Con qué? Ahora dime tú si el senderismo cambia vidas o no. Porque la mía, al menos, sí que la cambio. Como creador de contenido, uno corre el riesgo de repetirse cuando describe lugares como este. Y cuando eso pasa, es mejor dejar que las propias imágenes sean quienes hablen. Increíble, chicos, chicas, nunca había visto esta laguna o lo que queda de ella vacía de agua, y mira que he venido veces por aquí. Una laguna que además cuando está llena es posiblemente la más bonita, o a mí la que más me gusta. ¡Oh! Algunas lagunas aún tienen agua. ¡Qué bonita! No me digáis, ¡qué pasada! Dan ganas de meterse, cosa ultra prohibida en este sitio. Estamos en un entorno de máxima protección, no hay que olvidarlo. Y desde estas lagunillas hago un último tramo que en muy poco tiempo me llevará directamente a una joya de la Sierra de Guadarrama. Y he aquí que me encuentro, montañeros, montañeras, en la siempre magnífica Laguna de los Pájaros, la guinda del pastel. Y otra de las razones por las que me encanta hacer esta ruta de la Laguna de los Pájaros es porque cuando finalmente me decidí a abrir este pequeño proyecto sueño-mountainpla, este canal de YouTube, esta fue la primera ruta que me hice, eso sí, en invernal. Te invito a que bucees por el canal y le eches un vistazo a esos vídeos viejos, y así, si quieres, puedes comparar lo que es un youtuber primerizo con uno que ya lleva unos pocos capítulos a sus espaldas. El senderismo cambia vidas, al menos la mía la ha cambiado. Primero, porque he descubierto muchísimos sitios que ni soñaba con descubrir. Segundo, porque en el camino he conocido a personas siempre fabulosas. Y tercero, porque aquí estoy hablándote desde el canal de YouTube que de otra manera nunca jamás hubiese tenido. Así que si estás viendo este vídeo hasta el final, dale una oportunidad al senderismo si no lo has hecho ya, y quizás tu vida también pueda cambiar, aunque sea un poquito. Espero que el vídeo te haya gustado. Si tienes algo que decir, ya lo sabes, déjate un comentario. Gracias por estar ahí y hasta el próximo martes. Think I'm losing my mind, but I guess that's what love do. Ah, que es para el otro lado. ¡Guau! Subo como un disparo. Parece que me persiguen. Bueno, en realidad no deja de ser algo cierto, porque ahí hay una parejita y no los quiero molestar con mis idas y venidas. La vida del youtuber, qué dura es. ¡Yuhu! ¡Ah!
¡Eco! ¡Ay, qué guay! ¡Mis gafas! ¡Mis gafas de una sola patilla! Claro, se me van cayendo. ¿Cómo no se me van a caer? Es que el otro día me senté encima de las gafas. ¡Qué fresquita y qué buena! ¿Cómo no me iba a encontrar yo con mis amigas, aunque sea ya con la ruta finalizada y a la altura del centro de visitantes del Peñalara? ¿Qué pasa, loca? Buenas tardes. Adiós.